Bueno, ja estem aquí transmitint aquest interessantíssim partit, jornada 14, entre Penya, primer Sarrià CP, juguem al camp de Sarrià CP, i Penya Anguera C, grup 16, jornada 14 de la Lliga de Segona Divisió. Tenim aquí les alineacions que tenim, tant del Sarrià CP com d'Anguera, tenim Eric Jiménez a la porteria amb el 1, Quim de Samir amb el 3, Ilias 4, Eloi 6, Enric 8, Carles Simó 9, Mohamed 10, Arnau Roura 11, Nahuel Boldu 12 i a l'altre porter Aitor Oliva amb el 13. Ha començat el partit. Eloi. Mira, apareix Nahuel, tanca una mica Eloi. Tenim aquí com a comentarista convidat, tenemos como comentarista invitado aquí a Edu. Hola. Portero, ay, portero no, papá del portero Eric, de nuestro equipo. Espero que disfrutéis del partido, espero que todos disfrutemos del partido. Aquí Eric con la pelota, que va a iniciar el juego de ataque de Anguera C. En corto. Después en el entretiempo intentarem passar unes estadístiques. Posem una mica més gran això perquè es vegi millor. Les estadístiques respecte del que ha fet Anguera i Sarrià. Recordem... Primera ocasió, bueno. Han estado muy bien los nuestros, la ha lanzado muy alta el otro, ha salido bien el portero a cubrir el espacio y ha forzado el error. Fuera de banda para Anguera. Perdón con el, por el. Viene Nahuel, recibe Mau. Ahí Nahuel. La abre muy bien para Eloy. A ver qué hace Eloy. La abre muy bien para Moja. A ver, Moja, no la pierdas. No. Oh. Bueno. Aprieta Eloy muy bien, la recupera Arnau. Qué bien la ha abierto para Nahuel. Nahuel para el juego, que es lo que tiene que hacer. Busca el hueco para Eloy. Eloy se la envía muy bien a Enric. A ver qué hace Enric. Venga, lo ha visto Nahuel, pero no ha llegado a la pelota. Sale Eric muy bien, coge la pelota. Primeros toques. Después del parón que hemos tenido desde antes de Navidad, este equipo necesitaba un partido, necesitaba jugar. Debemos decir que hoy nos ha faltado uno de nuestros jugadores, un auténtico crack que tenemos, que es Jordi, nuestro deseo de mejora para él, está con COVID en casa, y también nos falta nuestro delegado, por un problemilla médico que ha tenido, le queremos dedicar el partido a nuestras dos ausencias. Abre muy bien. Cuidado, 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 que el portero no es tan bueno. Al intentar despejar le ha dado un balonazo a su propio compañero. Recordar que Anguera ahora mismo, en estos momentos, vamos terceros a dos puntos de San Gabriel. Con tres partidos aplazados. Con tres partidos aplazados nosotros, tanto Bufalá, que es el líder, nos lleva dos partidos más jugados, y el segundo clasificado a dos puntos nos lleva tres partidos más que nosotros jugados. Sarrià CP, después pasaré las estadísticas. En estos momentos creo que va séptimo. Nosotros vamos terceros. Y hoy estamos en la lucha. Pelota larga, no ha botado, que es lo que tienen que hacer. Sale con mucha seguridad nuestro portero. Ahí está Eric. Eric Eloy.
recuperan. Qué bien abierto para Nahuel. Nahuel hace de la suya, se va en velocidad. Atención, que Nahuel se va, cuidado, va por el centro. ¡Ay, lástima! No ha llegado, Enrique, no ha llegado. Buena jugada en velocidad, mucha clase de Nahuel. Recordemos que Nahuel, bueno, todos los de los que están jugando hoy de Anguera. Atención, atención, oh, al larguero, el chut de Arnau. Madre mía, qué pepinazo. Hoy. Buen corte. Recordemos que todos los jugadores de Anguera llevan desde el partido del Badalona, que fue el año pasado antes de las fiestas de Navidad, sin jugar un solo partido de liga por culpa de los aplazamientos, por culpa del COVID. Nahuel además tampoco jugó ni ese partido porque estaba lesionado. Así que está siendo una temporada difícil. A ver si puede. Vale, no está. Ya salió Aloy. Saca Aloy de banda, muy bien para Enric. A ver qué va a hacer. Se gira. ¡Ve, Enric! No está. Consigue avanzar. Abuela, pared. Acordaros de escribirme comentarios en el chat. Es muy importante y sobre atención, todo. Atención. Arnau, bueno. Y sobre todo es importante, necesito conseguir 25 seguidores más para mi canal, para que la calidad de mis retransmisiones pues sean mejores. Así que por favor, entrad en mi canal y seguid mi canal. Si me seguís, os aseguro que el próximo martes tenemos un partido aplazado. Derbi además, porque contra Catalonia se nos aplazó el partido y Catalonia comparte el mismo campo que Peña Anguera. Próximo martes, creo que son 17:45 el partido, la hora del partido, y será un derbi con todas las de la ley. Partido aplazado, al siguiente fin de semana volvemos a jugar, no me acuerdo contra quién, y al siguiente martes volvemos a tener partido aplazado contra San Gabriel. Es decir, en 3 semanas vamos a jugar como 7 partidos o algo así, ¿no? Pues como suelen hacer los equipos de primera que juegan competición europea, exacto, entre semana y fin de semana. Ya casi semiprofesionales, más partidos que entrenamientos. Pero bueno. Hasta que nos pongamos al día con los 3 partidos que tenemos. Exactamente. Ahora. Ahí se verá un poquito la realidad. Realmente este equipo solamente ha perdido 5 puntos, que justo son los que nos llevarían Bufalá como líder, que fueron 3 puntos contra Bufalá, que perdimos. Sí. Atención, atención. ¡Oy! Enric la pasa. A ver si puede girarse Arnau. La abre para Moja, a ver qué hace Moja. Moja se la pasa muy bien a Ilías. Para Nahuel, Nahuel se va, qué bien. Chuta, bueno. Exacto. Entonces, ¿cómo? Hemos finalizado la jugada. ¿Cómo es? Al menos hemos finalizado. Bueno, y seguimos con ella. Me van a gustar estos dos. Son Nahuel y Enric. Atención, a ver si le llega. No, el portero ha estado atento y ha atajado la pelota. Grandísima ocasión, grandísima doble ocasión de exacto, nuestro equipo. Que parece que no hayan pasado los días. Parece que están enchufados. Sí, sí, tendrían que estar. Cuidado, oye. Cuidado que se envenena. Tendrían que estar. Había que pensar que están como en pretemporada nuevamente, después de 1 mes y medio sin jugar. Pero bueno, tal como decía, los 5 puntos que ha perdido este equipo son 3 contra el líder, que jugamos en su casa. Hay que decir que este equipo es de primer año, los de Bufalá, que son el equipo líder, son de segundo año. No se ve el partido. ¿Cómo que no se ve? Que eso me dicen. ¿Pollito? ¿Qué ha liado, Pollito? ¿Cómo que no se ve? Que no se ve. Están diciendo que no se ve el partido, ahora me he quedado de piedra. Laura, para eso. Me dicen que no se ve el partido. A ver si alguien me puede escribir por chat. He visto a Jordi aquí, ens diu Força Anguera. Sí que es veu, sí que es veu el... Tant sí que el veig, molt bé, em diuen que sí que es veu, tant sí que es veu, estaven dient per aquí que no es veia, però potser era un problema de... Vale, es veu. Espero els vostres missatges al chat. Des d'aquí una abraçada molt gran i esperant que el nostre superdelegat
Carlos Simó es recuperi ràpidament de les seves dolències. Carlos, torna aviat. Vinga, que t'esperem aquí. I a Jordi també, que m'han dit que demà acaba amb el confinament del positiu del Covid, que és l'únic jugador que ens falta, així que us volem aquí, eh? Això és una retransmissió pels nostres jugadors, seguidors, tots units fent força. Vinga. Vinga, nois. Tenemos anem. Corner en contra, atención. Defiéndelo ya primer palo, Eric atento, mandando, la sacan en corto, cuidado, cuidado, menos mal que ha fallado porque era una jugada ensayada que les podía haber creado mucho peligro. Ha fallado en el remate, menos mal, era una jugada que nos había cogido, estaba completamente solo para haber rematado. Y nos ha cogido desprevenido. También un saludo aquí para los que nos puedan estar viendo en al otro lado del charco, a toda esa gente chilena a la que tanto aprecio, y también a todos los jugadores, seguidores, todos unidos fent força aquí. Tenim a la banqueta ara mateix Aitor i Quim, y también, ¿qui és l'altre que està a la banqueta? Carlos. I Carlos també. Carlos, Aitor, l'altre porter que tenim, i Quim. Qui s'està marejant, el meu fill? No, deu ser l'entrepà de salsitxes que s'ha fotut abans de... Una mica per... La dieta de los jugadores es la que ellos necesitan. Sí, sí, sí. A les 10 del matí, però bueno. Ahí estamos. Venga, aquí. Están dejando la pelotita. Oi, oi, oi. Ahí, parada, agafada amb... No era fácil. No, no era fácil. Casi mejor la tiene que hacer. Venga, Eloy. Bien, Eloy, la lucha moja, se busca la vida entre dos, la pasa muy bien Arnau. Arnau caracolea, qué bien. Le llega la pelota. Hoy no, no le ha llegado la pelota. Bueno, pelota para. Y tendrá que sacar Eric de portería. Salimos desde atrás, otra vez a banda derecha, con Eloy. La saca Arnau, muy bien para Nahuel en el centro del campo. Nahuel caracolea hacia la banda, se vuelve a ir por velocidad. El 15 va a soñar con él. Y esta vez, atención, que le podía haber llegado al 9. ¡Ay, lástima! El 15 se está yendo una vuelta, el 15, todas las veces que quiere. M'estan dient per aquí si Enric està de punta. Sembla que sí, que estigui de punta, no? Una miqueta. Sí, 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 està com de punta. És el hombre más avanzado de l'Anguera. Exactament, és el que m'està dient aquí Gerard o Jordi, no sé, la nostra absència destacada dins dels jugadors, perquè l'altra absència destacada, tal com diem, és Carlos Simó, el nostre superdelegat, que avui no ha pogut estar present. Esperem que es recuperi ràpidament. El Jordi em diu, Enric està de punta? Pues sembla que sí, que està de punta. Sí, perquè Arnau està al mig del camp. Sí, sí. Tenim a Ilias i a Eloy al mig del camp. No, a la defensa. Ah, sí, a la defensa, perdó. Exacte. Vinga, Eloy. A l'Arnau, allà al mig del camp, d'organitzador. Muy bien, ha estado ahí. Una abraçada per Eloy. I tal com... Mentre aquí comencem, no comencem, pues uns quants petons per tothom aquí. Que són molt aquí... Són molt carinyosos amb tots. Saque de banda en contra. A ver dónde la pone. Parece que la quiere poner en el área. Ha despejado muy bien. Molt ben, treta moja i venga. Muy bien. Venga. Vuelve a sacar el número 18, que parece que tiene un saque bastante largo. A la mitja part, després d'aquest quart, passaré una mica les estadístiques dels dos equips, de com van les coses, almenys com anaven abans de que comencés la jornada d'avui, perquè recordem que avui han hagut partits, per això... Nahuel por la banda, se vuelve a ir, una vez más. Atención, está moja en la banda derecha, pero... Corner. Molt bé. Ha estado muy acertado su portero, no la ha cogido, era una pelota floja, fácil, pero no la ha cogido. Córner a favor. Marca segundo palo. Uf. Y en el rebote. Gol. En el rebote. Gol. Casi vale. Sin querer, una la acaba de meter Moja. ¿Moja? Bueno, Moja, el golejador del equip. Estamos seguros de que Moja se la está dedicando a Jordi en estos momentos. Y a Carlos. Pero más a Jordi. Jordi, vuelve pronto y que te haya crecido el pelo. Exacto. Y a sacar el bicho ese. Nahuel, recordamos que además esta semana entrenamientos, bueno, el martes
de todo el equipo habían dos jugadores disponibles. Habían dos jugadores disponibles. Nahuel estaba con COVID, Jordi estaba con COVID, Eloy estaba confinado, Kim y Enric no se encontraban para el entreno. O sea que ha sido una semana complicada. Yo creo que esta está siendo la tónica de todos los equipos. Sí, sí. De todos los equipos, no solo del nuestro. Evidentemente nosotros miramos el nuestro, pero los otros también tienen que tener los mismos casos porque está siendo un año difícil para todos. Sí. Recordamos la jornada pasada, de 8 partidos que habían en nuestro grupo de liga, se suspendieron 4. Nosotros hemos suspendido los 3 últimos, nosotros o el contrario, porque también le pasa lo mismo. Han suspendido partidos, entrada fuerte de Enric y final del primer cuarto. Ni falta ni fuera de banda. Final. Ahora vamos a ver aquí. Vamos a, mientras esperamos aquí este segundo cuarto, vamos a cambiar aquí a segundo cuarto. Según Sagón, Femón Català. Recordem que això és una transmissió bilingüe. Ara estan aquí, estem aquí al descans. Intentaré passar-vos les estadístiques. Veurem, això és un invent que no he fet mai. Veurem a veure si funciona. I us passo aquí les estadístiques. Aviam. Estem fent canvis. Seu ara el número 4, Ilias. I em sembla que sortirà el número 3. Bueno, aquí us passo... Aquí. Demana... La teva bossa, que em planteja. Demana-li a l'Eric. Vols a buscar-la? Sí, la tinc allí, però és que no, per mullar-la, no? O sí. Guarda. Jo no estic aquí. Demana-li a l'Eric. Bueno, aquí us passo les estadístiques. Si veieu, la mitjana d'edat del Sarrià són 11,6 mesos, 11 anys i 6 mesos. Nosaltres tenim una mitjana d'edat de 11 anys i un mes. 47 gols a favor, 35 en contra. Després us ho passo novament, perquè ara és el moment de seguir aquest segon quart, amb el qual en aquests moments descansen. Tenim aquí Aitor, Ilias i Nahuel. Estem preparats per aquest segon quart, que anem, no he canviat el resultat, de moment anem 1-0. Guanyar, no, perdó, 1-0 no. 0-1. 0-1, tens raó. Oh. Bueno, acabamos de poner en práctica la pelota. Ahora sí que ya ha salido Carlos para nuestro gran seguidor Gerard. Le vamos a decir que esta vez sí que el 9, nuestro 9 Carlos, ya está en punta. Y Enrique ha vuelto a su posición natural, que es el centro del campo. Eso quiere decir que retrasamos a Arnau a banda derecha. Aquí estamos. Atención, que despeja muy bien Arnau. La saca Ilias, perdón, Eloy, por la banda izquierda. Le llega la pelota al 15, se la abre para él, 66. Ahí. No consigue irse, ni muchísimo menos, no consigue irse de moja. Banda Baranguera. Sí. Saca Arnau. No, seguramente buscará Enrique en corto, pero no, busca Moja, que recibe muy bien de espalda, se la devuelve Arnau, la envía a la posición del 9, pero no le ha llegado. Vuelve a cortar Moja, que está enorme. Y de momento no nos están creando mucho peligro. No. Recordemos que en pretemporada no era este equipo, sí que es verdad, pero jugamos aquí contra también Sarrià CP, con otro equipo de alevines, y realmente fue un paseo a nivel de que ganamos holgadamente. Atención, que hemos concedido un córner. No. ¿Sí? Ah, pues sí. Córner en contra, aquí entre mirar la cámara, mirar el partido,
poner pues chorradillas como peligro, por ejemplo ensayan jugada, tres jugadores juntos hablando entre ellos, marca segundo palo, atención, el 66 le saca la cabeza a todos los nuestros, lo van a buscar a él. Muy bien sacada. Está, como decía, ha despejado muy bien Arnaud. Aquí un ok por este equipo. Atención que la peina al 66, lo busca el 7, le saca la cabeza, pero muy seguro Eric en portería. Atención, sale en velocidad Arnaud por banda derecha. La pasa Carlitos. Carlitos se la deja a Enric. Enric caracolea en el centro del campo y se va. Se la pasa Moja. Vuelve a jugar con Arnaud. A segundo toque, la abre a banda izquierda, solito Eloy. Al primer toque ha fallado, pero la recupera, no ha salido. Sí, ha salido. El árbitro. Atención, que vuelve Eloy, se la devuelve a Carlos. Y esta es de Arnau. Evidentemente le llega a Carlos. Venga, Carlitos. Carlos ha parado el árbitro. Recordemos que Carlitos. Tendido en el suelo, desarriado. Recordemos que Carlitos también encadenó. Hay confinamientos, lesiones, una mala un poquito. Con las lesiones ha tenido. Pero parece que ya volvemos todos. Ahora es el momento. Ganas de que vuelva Jordi para tener el equipo completo. Exactamente. Vez. Ya con Jordi, este martes no se nos puede escapar la victoria tampoco en casa contra el Catalonia. Derby. Además, como no está hoy, nos debe un gol. Exacto, Jordi nos debe un gol. Adjudicado. Atención el 66, que está haciendo lo que quiere, pero bueno, la corta Arnau y le llega a su portero. Va a sacar el largo. Allá que la pone. Atención, el 66 siempre lo buscan a él. Es el hombre referencia. Es su Ibrahimovic. Desde luego grandes son, él. La cabeza, el 18 también de unido. También es muy alto. Pero salimos jugando la pelota. El fútbol. Fútbol. Arnaud la cruza muy bien para la zona de Eloy. Sale su portero locamente. Bueno, el fútbol es de bajitos. Messi es bajito, Iniesta era bajito, Xavi es bajito. No es baloncesto. Así que pueden ser todos los grandes que quieran. Ay, ay, ay. Nuestro entrenador dando instrucciones. Dos toques, control, pase, control, pase, control, pase. Atención, 18. Mal. Atención, que llega al 66. Bueno. Vamos a ver. Bueno. La roba, qué clase tiene también Arnau. Atención, que se va solo. Ahí. Ha visto la apertura por la derecha. Moja, Moja ya tenía que haber tirado desde primera. Se devuelve, atención. Y gol de Enric. Gol de Enric. Preciosa la jugada. Se la había devuelto Arnau, que no consigue conectar con la pelota, pero ahí llegaba por el centro, solito, nuestro Enric, y acaba de marcar el capitán el 0-2. Este se lo dedica a Carlos. Está bien, así, Carlos, recupérate. Aquí hace falta un delegado, como Dios manda. Hoy la banda está vacía sin él. Tremendo cabezón de Arnau. O cabezazo, sí. Más bien. Despeja aquí con contundencia. Intenta jugar, esa pelota va a ir para el portero, que la atrapa. Y la saca por banda izquierda aquí. Jugando así, yo creo que los goles van a ir cayendo de nuestro lado poco a poco. De momento no han chutado a portería ni una sola vez ellos, lo cual es para nosotros muy buen síntoma. Atención, que esa pelota perdida es de nuestro portero. Ahí ha estado muy bien Arnau, que es el que está intentando abrir por la banda. La intentaba pasar al centro del campo, a donde está Enric. Enric no ha llegado por poco, se ha adelantado. Ha pitado falta. El árbitro ha pitado falta. Yo no creo que fuera, pero... ¿Falta a favor de...? A favor nuestro. A favor nuestro. Capitán contra capitán. No, no, ha pitado banda, perfecto. Moja. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que tienen que sacar más atrás. Más atrás, bueno. Ahí va nuestro Eloy, sacando la pelota, la corta el rival, no consigue conectar con Carlos. Bueno, la volvemos a recuperar. Cuidado, Kim. Kim la abre muy bien, a banda derecha. Cuidado, que se va. Arnau la intenta enviar hacia la zona del 8. El 8 no la consigue, Kim despeja y a correr. Esa pelota va a ser... ¡Ay! ¡Uy! ¡Por los pelos! ¡Uy!
Por los pelos no ha llegado Carlos en ese despiste que se la dejaban al portero. Con ya... más de metro y medio y claro, a Carlito le da solo 50 centímetros y se te cuela. Uy, atención, primera ocasión. Primera ocasión que dio, no sé primera si... Primera ocasión que no sabemos si era muy bien un chute o era un despeje largo. De hecho, no sé ni si la enfoqué porque me quedé mirando el chute sin mover la cámara, la verdad. Bueno, en cualquier caso no afecta al resultado. Pero bueno, primer susto. Sacan de banda a ellos, la peina el 66, no consigue conectar el 15, pero esa es su jugada. Buscar al 66 para que prolongue la jugada. Pelota... Lo buscan en el primer palo, prolonga la jugada al segundo o al centro y a ver quién viene. Juega de nuevo Arnau, sacando la pelota en defensa. Esta vez no la rifa. Se la pasa King en banda izquierda, que corran hacia esa banda. King se va muy bien, King. No ha conseguido conectar con el hoy. Saque de banda, en nuestra contra. Bueno, recordaros que tenemos aquí un canal de chat. Veo aquí Bepana 325, me ha puesto unos cuantos emoticones. Buen pase de Arnau, Yoli, Edu y Joan, sou la bomba. Natalia, gracias, Natalia, per aquest reconeixement. I Jordi també enviant aquí molts emoticones. Necessito 5 persones que xateixin a la vegada, no només... Así que, si os plau, envieu aquí... ¿Es nuestro Jordi el que pone emoticonos? Sí, sí, sí. Pues nuestro Jordi es que acepta el reto del gol. Acepta el reto del gol. Así que ya sabes, Jordi, al dimarts a marcar contra... Atención, que prolongan la jugada, pero está muy atento... Contra Catalunya, el nostre rival de camp. Se la deja el que va de cara, que es Arnau. Arnau intentará despejar por banda, otra vez a Carlitos, a ver qué hace. Molt saca bé. Muy bien al hombre libre en la banda izquierda, que es Kim. Kim la abre para Eloy en banda izquierda. Ya está marcado, no ha conseguido irse de su par. Pero pelota favorable a nosotros en banda. Y sobre todo, ya nos hemos librado de la presión en defensa. Otra cosa también que necesitamos desde aquí, muchos seguidores, por lo menos necesito 25 seguidores más para que la calidad de las retransmisiones pues pueda mejorar, entre otras cosas. Así que, por favor, si estáis viendo esto, darle al botón de seguir, porque este próximo martes... La ventaja es que así os avisa de cuando retrasa. Carlitos. Mira, Carlitos caracolea por la banda izquierda. Atención, la va a pasar hacia el centro, pero no ha conseguido contactar. Atento, el portero ha cortado. Muy bien. Así que nada, dadle al botoncito de seguir y así se os avisará este próximo martes al partido que tenemos contra Catalunya en nuestro propio campo. Derbi. Derbi de campo. Pelota larga que ha cortado Arnau. Expeditivo, muy bien. La vuelven a sacar. Como no, el 66 ahí. Esta vez no lo buscan a él y ha sido Arnau el que ha despejado. Llega antes Eloy, pero no consiguió irse de su par. Atención, con Kim tampoco. Y le llega la pelota a Carlos. A Carlos le intentan hacer falta, pero no consigue caer. Llega Enric, caracoleando, se ha ido muy bien. Carlitos juega con Moja en la banda derecha, no consigue irse de dos. Arnau, que sí que la pone al hombre libre en la banda izquierda, que es Eloy. Eloy se la deja al que viene de cara, que es Enric. Enric caracolea hacia el centro y no busca. Ha buscado el disparo, ha buscado el disparo. Yo pensaba que iba a buscar al 9, pero no, ha buscado el disparo. Bloca al portero. Un buen chute, Enric. Moja con la espalda, despeja. No surtan. Para arriba, Moja. Banda. Buscan al 66 para que prolongue la jugada, como siempre. Ahí está Kim despejando, le llega Eloy. Atención, Eloy, que está armando la pierna, pero no. Ha preferido buscar al 9. Otra pelota en banda. Va a poner Arnau. Busca nuestro 9, que viene a espaldas. Retrocede para el portero. Atención, Perín, control. De primeras para Arnau. La saca para Eloy al centro del campo, no ha conseguido conectar. Y ahora se la ceden de cabeza. Vuelven a jugar en corto, no intentan el pase largo. Y le llega a Carlos. Carlos entre dos, consigue sacarla para Kim. Nuestro número 3 a banda izquierda con Eloy, que está marcado al hombre. Eloy, con la tienda 3, pasa una mica.
saca Sarriá de banda, le llega la pelota al 66, pero bloca muy, muy bien. Nuestro portero, pelota tampoco con mucha dificultad, pero venía... venía mordida. Eloy, atención, que intenta irse entre los dos, se la cede al portero, que despeja. Va a sacar Eloy de banda. Pelota en juego y la gana de cabeza el bajito Enrique. Carlos corre y ha asustado tanto a su defensa que ha despejado la pelota fuera. Saca Arnau, en esta banda siempre saca Arnau, en la otra siempre saca Eloy. Busca a Carlos. Y seguimos avanzando. Como en el rugby, avanzamos yardas. Como el chiste aquel dice, sigan avanzando. Y todos se perdieron porque avanzando no sabía el camino. Eso ni es chiste ni es chistira. ¿Cómo que ni es chiste? Por chiste ni es chistira. Porque aquí no se escuchan las carcajadas de nuestros seguidores. Que si no, van a oscurecer la retransmisión. me van a multar por estos chistes, quizás. Un viva negro. Ahí, muy bien, Carlitos. Ay, lástima, se nos fue, pero estaba muy bien robada. Bueno, pelota que estaba avanzando, intentaba Sarriá, que no está creando más peligro que el balón al larguero, que no sabemos si ha sido... No es falta eso, eso no ha sido falta, bueno. Y ha cortado expeditivamente también, balón fuera de banda. Es la única vez en lo que llevamos de partido que un atacante encaraba a uno de los nuestros con peligro. Bueno, se vuelve a colocar el 66 para peinar la jugada. Está el 75 marcado por Moja. Esta vez la ponen un poquito más allá. Atención. Nada. Evidentemente el 66 ha hecho su trabajo, que era peinarla, pero no ha llegado nadie en el otro palo. Abre la pelota nuestro portero a banda izquierda, donde está Kim. Caracolea. La cambia a banda derecha, donde está Arnau. Allí presionan ya ellos. Ha bajado a recibir nuestro número 9, la sacan, no llega bien al número 8, es el 47, el capitán suyo, quien intenta abrirla, pero la volvemos a cortar. Ahí está Moja, que le voy a dar un cursillo de cómo atarse los cordones, en todos los partidos se le sueltan. Un campus, no un cursillo, un campus. Sí. Un campus de 2 semanas. Un campus de 2 semanas, porque yo creo que lo necesitan. Sí, yo creo que todos necesitan un campus de 2 semanas sobre cómo atarse los cordones de las botas. Por especialistas en el ramo. Aquí tenemos a Nahuel calentando un poquito, comprobando. Recordemos que Nahuel, en cierta manera... Estamos intentando sacar la pelota desde la banda, nos están presionando, esta vez la toma muy bien. Ya le llega Enric, a nuestro organizador, que la abre para la banda derecha. Llega Carlos, que estaba retrasado, la vuelve a tocar para Arnau. Arnau se va muy bien. Muy bien, qué clase. Se ha intentado ir 2 veces. Y ha sacado un córner. Muy sacado, bien. No, saque de banda. Saque de banda, pues saque de banda. Saque de banda en corto para Enrique, que se la pone. Atención, a ver si llega Moja. ¡Ay! Ha intentado rematar, pero no ha conectado con fuerza. Final del segundo cuarto. Media parte, 0-2. Final del segundo cuarto. Ahora es el momento en el cual... Enfoca a Nahuel, que me parece que el chándal no es suyo. Aquí me están diciendo para que no se lo lleve para casa, porque no, si no... Era 3 tallas más grande. Claro, claro. Bueno, entonces, a ver, vamos a cambiar aquí. Vamos a empezar. Estadísticas, palomita. Al tercer tercer quart, posem aquí el tercer quart, que començarà en breu, en el qual anirem 0-2, i ara us vull, pues, tal com deia, us passaré unes quantes estadístiques abans maig, abans dels partits d'aquest matí, això sí, abans d'aquesta jornada, tenim, pues, tal com us deia, el Sarrià CP amb una mitjana d'edat de 11 anys i 6 mesos en compte dels 11 anys i un mes que tenim nosaltres. Un segon, posarem aquí en petit la càmera. I posem aquí, així perquè no us perdeu la xarla. Ara ens, aquí veieu aquí a la càmera en petit la xarla, tal com dic, Sarrià CP amb 35 gols a favor, nosaltres 47,
marquem a favor 4,7 gols per partit, per 3,5 Sarrià. Marquem cada 12,8 minuts, Sarrià cada 17,1 minuts. Tenim 23 gols en contra pels 39 de Sarrià, que són 2,3 per partit, 3,9 Sarrià, i en contra ens marquen cada 26,1 minuts, en relació amb els 15,4 de Sarrià. Quan marquem el primer gol, les 10 vegades que hem marcat el primer gol, hem guanyat 8, hem empatat una i hem perdut una altra. L'empat va ser contra el 5 Copes, ahir vam perdre 2 punts, i la pèrdua va ser contra... contra Bufalà, que van perdre 3 punts més. Sarrià, quan marca el primer gol, doncs, dels 3 partits que ha començat marcant, ha perdut un i ha guanyat 2. I encaixant el primer gol del partit, quan encaixem el primer gol del partit, doncs no ens ha passat mai a nosaltres. El Sarrià li ha passat 9 vegades, de les quals ha guanyat 4 i ha perdut 5. Exacte. Quan juguem contra la meitat superior de la taula, una vegada, que ha sigut contra el Bufalà, és el partit que vam perdre. Sarrià ha perdut els dos. Quan hem jugat contra la meitat inferior de la taula, que ha sigut en 9 vegades, doncs vam empatar una, que va ser contra 5 Copes, vam guanyar 8. Sarrià, doncs, ha guanyat 6, ha perdut 4. Els màxims golejadors d'Anguera fins al partit d'avui, abans d'aquest partit, eren Mohamed Hamoud amb 14 gols, Nahuel Boldú amb 11 i Enric Negre amb 7 gols. Per part del Sarrià, tant Arnau Amiconi com Pep Castells en porten 6 gols. Quan encaixa els gols cadascú? Bueno, tenim que el Sarrià, sobretot del minut 1 al minut 10, és quan més gols encaixa. I del 21 al 30 després i del 41 al 50. Doncs avui estadísticament està fent el que toca, encaixar un gol en els 10 primers minuts. Nosaltres ens encaixem sobretot cap al final del partit, sí, l'últim quart. Del 41 al 50 i del 51 al 60. I quan es marquen els gols, nosaltres els marquem sobretot l'últim quart també, sí, entre el 31 i el 40, sobretot del 41 al 50 i del 51 al 60. Tener en cuenta una cosa, somos alevines de primer año, quitando Eric que es de segundo, el resto son de primero. Exacto. Evidentemente son un año mayores y nos aguantan más los tres primeros cuartos. En el último es donde afortunadamente conseguimos desfondarlos y es cuando... solemos hacer un poquito más de daño. Exactamente. También decir que, bueno, Sarrià, cuando marca sus goles, sobre todo, entre el minuto 21 y el 30. Luego del 31 al 40 y ya del 51 al 60. Pero estadísticamente, ¿cuánto tarjetas? Tenemos que Sarrià, pues le han sacado 0,1 tarjetas. Por lo tanto, un equipo muy limpio, no ha hecho ninguna falta. En amarillas y 0,1 en rojas. Uh-huh. A nosotros nos han sacado 0,2 tarjetas amarillas por partido. También un equipo muy limpio, hacemos muy pocas faltas. Y ninguna roja. Esto es los promedios. En cuanto a puntos, pues bueno, nosotros de local lo hemos ganado todo. Y de visitante, salvo el empate contra 5 Compas. Sí. Y en la derrota contra el líder Bufalà, de segundo año, buenos, grandes, fuertes, lo hemos ganado todo. No así es Sarrià, que de local ha perdido algunos puntos y de visitante, pues más. En cuanto a la clasificación, antes del partido teníamos a Anguera segundo con 25 puntos, ahora ya no, con 2 partidos menos que Bufalà, eso sí. Y Sarrià séptimo antes de este partido con 18 puntos y también con 2 partidos más que nosotros. O sea que es un poco engañosa esta clasificación. Sí. Para que lo veáis un poquito mejor, vamos a poner aquí la clasificación, no sé si la veréis o no, espero que me escribáis algún chat, en el chat o algo, diciéndome si sí, se han visto las estadísticas, no se han visto, etcétera. Bueno, aquí si vemos la clasificación, Bufalà tiene 36 puntos en 12 partidos. Ahora mismo, en estos momentos, San Andreu 26 con 13 partidos. Y aquí lo vamos a dejar porque el árbitro está llamando ya a los jugadores para que vuelvan al terreno de juego. Vamos a intentar sacar esto de aquí, a ver si me acuerdo cómo es. Exacto, y aquí ponemos atención porque el Camera Fi Live. No me dio tiempo de poner música. Enfoca al portero, por favor, enfoca al portero. Normalmente nosotros jugamos con un portero 2 cuartos y con otro portero los 2 cuartos y parece ser que Eric continúa en el tercer cuarto, no sabemos por qué. Sí, es raro.
tendremos que enterarnos a ver si hago alguna. Sí, es verdad, normalmente juegan. Tendría que salir Aitor en el tercer cuarto. Sí, es verdad. No sé si sabemos, no sé si hay algún problema, alguna cosa. O a lo mejor es que han decidido que jueguen partidos enteros, que uno juegue un partido entero un día y otro juegue otro partido entero otro día, no sabemos. Bueno, están nerviosos en esa pelota. Podía perfectamente haberse la pedido al portero que iba de cara con tiempo para despejar y ha preferido despejar el defensa fuera de banda. Barnau por banda derecha, como siempre. Volvemos a sacar de banda. A ver si la retrasa para Elías, que se la está pidiendo solo. Controla con el pecho, a ver si la consigue poner. No. Sí, esto es curioso que Aitor no haya salido en este tercer cuarto cuando normalmente siempre han jugado mitad y mitad, no sabemos. Los entrenadores son los que saben, nosotros no sabemos nada, simplemente estamos transmitiendo este partido. Para los que no lo pueden ver, que lo puedan ver. A fin de cuentas, son niños, tienen 11 años, se divierten y no lo hacen nada mal, además. Ya sabemos por qué. Aitor se ha hecho daño en la mano. Ah, parece ser que... Se ha hecho daño en la mano y entonces continuamos con el portero. Parece ser que esa es la razón de que Eric siga bajo los palos. Parece que Aitor se hizo daño en la mano. Era muy extraño. De todas maneras, sabemos que aquí quien decide son los entrenadores, que son los que saben. Sí, atención, Carlitos. Casi. Yo solamente jugué 2 años federado de pequeño. Y después ya... me dediqué a la música. También de pequeño. También de pequeño y de adolescente y de mayor y de jubilado. Como mi partenero y atención, aquí también atención, comentarista. Atención, atención, casi, si casi consigue girarse Moja. Iba corriendo por la frontal del área, si hubiera conseguido girarse y conectar, hubiera hecho un quiebro, se hubiera quedado solo delante del portero. Juega Arnao en banda derecha, intenta la jugada individual. Uy, casi entra, ¿no? O sea, fue por fuera. Ha entrado por fuera. Tengo que decir que últimamente, bueno, hemos tenido que... Estamos retransmitiendo con muy poco tiempo de preparación porque en este campo hay que colarse un poquito para poder entrar aquí adentro del campo a retransmitir. Todo el público normalmente está fuera. Algo que visto lo visto se nos da muy bien. Sí, lo de colarnos, tenemos mucha experiencia acumulada tras los años de... Cuidado, juega Nahuel, no consigue irse. Ahora sí. Vuelve a irse por velocidad, el 15 va a soñar con él. Y a nuestro favor. Como decía, tras años acumulando coladas en discotecas, conciertos, etcétera. No nos ha costado vamos mucho. Vamos a centrarnos en el fútbol. Es verdad, vamos a centrarnos en el fútbol, no hagamos el ridículo aquí delante de en estos momentos 11 espectadores que tenemos. Necesito 25 seguidores, por favor. Aquí no sé si se han visto, me gustaría que alguno de los que nos está viendo y que puede escribir en el chat me dijera si todas las estadísticas que he pasado antes en el medio tiempo se han visto o no se han visto, puesto que era uno de los experimentos que he realizado hoy. Entonces, si se veían los gráficos o no se veían los gráficos. Si se veían o no se veían los gráficos. Así que, Jordi, contesta, digan si se veían o no los gráficos. Gerard. Venga, Gerard. Gran amant de las estadísticas. Venga, Carlos, també. Carlos, contesta. ¿Es veuen o no es veuen las estadísticas? Intentamos salir por la banda izquierda. No se nos ha ido la pelota, ahora sí. Pelota favorable a nuestro favor. Saca en banda izquierda a Nahuel, no está Eloy. A Carlos. Hem avançat metres. I que consigue cortar el 15. Jo tinc aquí un sí de Gerard, o de Jordi, que no sé si vol dir que sí que es veien sí. Les estadístiques o... Vamos a interpretarlo como que sí, atención. O és un sí per la cara... Que puede llegar a la pelota Arnau. Molt bé, Arnau. A ver qué consiguió hacer. No. Falta. Ja, claríssima. Anem a augmentar aquí el tamany del zoom perquè es vegi clarament. Això pot ser... La sacarà nuestro maestro de ceremonias, el 8, a ver qué marca.
No, sembla que com que és per una esquerra, sembla que la xutarà Nahuel avui. Nahuel, bueno, està en Nahuel i Enric, no sé qui la xutarà. Sí, sembla que serà el Nahuel. Nahuel, vinga, fa molt de temps que no xuta una falta. A veure si xuta directe a porteria, barrera de 3. De 2. De 2, al final uno se va a marcar. Vinga, Nahuel, vinga, Nau. Ensaya. Vamos allá. El tiro directo a porteria, creemos que va a xutar. Al tercer gol, vinga. Oh. Gran paradón del portero. Gran paradón del portero. Magnífico. Iba dentro. Iba dentro. Magnífico el chute. Bueno, tenim córner. Que xutarà Enric. Esta vez sí que serà Enric. A ver dónde marca. Normalmente el segundo palo. Sí. Ahí va. Uy, pero... massa llarga. Se sí. Passa. M'hauria agradat posar-vos una mica de música, però no ha donat temps amb tanta estadística i tal. Volia passar l'estadística a la va. Atenció, le llega la pelota a Nahuel por banda izquierda. Venga, venga. Venga, ahí, molt bé, en Carlos. Marcado en banda izquierda, a ver qué consigue, con quién conecta. Intentaba con Moja, que estaba solo en banda derecha. Esta vez sí que le llega a Moja. No consigue controlar y aquí la pelota se te va si no controlas. 0-2, yo creo que se merecen más goles, ¿no? Porque... 0-2, pero las sensaciones de ir ganando... Tampoco hemos creado mucho peligro. Insisto, se nota el parón. Sí. Se nota el parón. Este equipo ya necesitaba competir, jugar un partido. Porque llevamos mucho tiempo. Y las veces que hemos podido entrenar siempre han sido mezclados con equipos A y B que tenemos ahí en el Peñanguera. Venga, pero el bloque del equipo necesitaba estar junto en un partido entero. Exacto. Vale. Le llega la pelota a Eri, que la saca con el pie, muy bien, con mucha clase y guías. Nahuel en banda izquierda, intenta caracolear. Vale, y consigue forzar el saque de banda. Venga, Nau. Carlos se la devuelve, se la saca con Enric. Enric el solito. Venga. Tiene que pararse porque iba muy junto con Carlos. Abre la banda derecha, donde está Arnau, esta vez sí que le llega a Moja. Muy bien, Moja. La intenta volver al 9. Y Arnau, ¿qué ha hecho? ¿Algo ha pitado el árbitro? No sabemos. Seguramente fuera de juego. Bueno, vamos ganando 2-0, pero la sensación es de tranquilidad absoluta de momento. Sí, no nos están generando peligro. Aunque con un 2-0 nunca se sabe. Si cambian de golpe... Venga. Enciende esa pelota, a ver, sale Eric. Dale, sube rápido, mira Nahuel. Dale. Dale, esta vez sí que llega, controla Nahuel. La pelea, va contra dos. Vale, pelota para nosotras. ¿Qué es? Venga, Nau. Y ha conseguido sacar falta. Va nuestro capitán. Que busca a Carlos solito. No ha conseguido contactar con él. Era una muy buena jugada si hubiera llegado. Y nos pitan falta en contra. Falta discutible, pero bueno. No se ha visto muy claro, pero bueno, en cualquier caso el árbitro sí que la ha pitado y es lo que vale. Eric pide una barrera de 2. Ahí tenemos a Eric. Marcando barrera. 3 a la barrera, falta 1. 3 en la barrera, piden. Ahí está Ilías, Roura, Arnau Roura y Moja. Atentos a ver si su capitán es capaz de generarnos algo de peligro en este saque directo de falta. 3 en la barrera, Eric en su palo. El lanzador preparado, creemos que va a ser el capitán. Ya que va, la tira y... Vale, alta, muy bien. Venga. Hemos conseguido evitar nuestra barrera. Venga, vamos a ver si marcamos el tercero ya. Eric le intenta sacar al centro del campo, pero no ha conseguido llegar. Bueno. Loca y mira, primer disparo a puerta. Aparte del palo, o sea, del... Cuidado, Roura, muy bien. Vale. Venga, mira, Nahuel, que está solo aquí. Ahora
no el veo. Jugar en banda derecha con Arnau, atención, que esa pelota va un poquito floja, el portero no sale. Mira, casi marcamos de rebote. Sí, ¿eh? Casi como en el primer gol de córner, de Moja. Por pesado. Casi marcamos por pesado. Por insistentes. Exacto. Por insistentes. Atención, que le llega la pelota a Enric. Mira, chuta portero. Paradón del portero, que luego ha devuelto el palo. Sí. Magnífica jugada, la mejor jugada del partido. No ha sido gol, pero la mejor jugada. Volvemos a sacar de banda, se la damos a Nahuel, que se va por velocidad, a ver qué consigue hacer. Si consigue centrar, se ha ido de dos, pero no ha conseguido centrar. Magnífica la jugada de Enric. No ha tenido el premio del gol, que se lo merecía, pero ojo, el portero ha hecho un paradón. Moja. Pues a Moja, a Carlitos, que se la da un poquito alta, pero bueno, la consigue. Ahí, ¡ay! Demasiado, demasiado fuerte el pase, pero estaba bien la idea. Entró un poquito de frío, estamos aquí a la sombra. Voy a poner un poquito el jersey. Ahí ya está cogiendo la botella de coñac para entrar en calor. La botella de coñac, hoy hemos tenido un pequeño. A ver, que se va solito, chutan a portería, bloca muy bien nuestro portero, Pelota despejada a córner. Eso es lo que hace falta cuando... Bueno, se están estirando. Seguridad en la portería cuando sufrimos. Moja, el 22. Laura. Tienes tú el valor, ¿eh? Laura, el Celta, Moja, el 22. Bueno. Ha despejado muy bien Ilías. Pelota fuera de banda, para sacar. Vale, vente, ya va. Sí, despejarla, pero se la lleva al final. Pelota que va a ir a córner. Lo ha visto muy bien el árbitro. Sí. Y despejada por uno de los nuestros. Resulta extraño que no llevemos más goles. Ilías, balón, atento, solo balón. Tranquilo. Ilías, mirando el balón todo el rato, lo sigues. ¡Vamos, Carlos! Muy bien, Carlos. Pues han hecho una jugada tan estratégica que se la han dado el número 9. Vale, Nau. Vale. Nau no ha conseguido rebasar a su marca. Hubiera contactado con Carlos. Sacamos de banda. Carlos, que se ha confiado, creía que la tenía más fácil y se ha anticipado nuestro rival. Ahora sí que se la daba Moja en banda derecha. Córner. Córner a nuestro favor. Vamos a ver en qué acaba este córner. Marca primer palo. Míralo. En corta para Carlos. Y atención, va a hacer gol. Golazo. La ha dado para el segundo palo. Allí estaba solo. Ilías y magnífico el gol. 0-3 en el marcador. Vamos a rectificar. Se la dedica a Aitor. Gran detalle. Muy bien. Aitor, para ti. Es lo que ha dicho. Dedicado a Aitor, que... Está lesionado, como recordaremos. Tiene dolor. Bueno, lesionado. No sé si habría que decir lesionado, que... Un golpe en la mano y al menos hoy no va a jugar. Pero bueno, bonito detalle. Exacto. Hoy no puede jugar Aitor. Pelota que sube para arriba, porque si subiera para abajo sería algo muy extraño, ¿no? O que bajara para arriba también sería muy extraño. Cosas más raras has hecho tú. Eso sí, eso sí. Atención, que tenemos un saque de banda en contra y la va a poner allá la olla. Intenta peinar. Ha conseguido bueno, parar en dos ocasiones, pero no ha conseguido colocar. Bueno, no pasa nada. En cualquier caso, la jugada ya. Hemos recuperado la pelota. Lo importante hoy es ganar. Suena muy, muy mal eso, hablando de niños de 11 años, pero se trata de seguir. Y luego con esa pelota que va a botar, le llega al jugador que está solo. Ha intentado dársela, a ver si busca a alguien que venga de cara, y va a chutar desde allí, pero... ¡Golazo! Golazo por la escuadra. 1-3.
se merecían algún gol también ellos, sí que es verdad. Se merecían algún gol ellos, eso es cierto. Sí, la verdad es que ha sido una gran jugada. Nosotros también nos merecíamos un par más. Chute, magnífico chute. Sí, la encañó bien, bien. Y ahora, nada, Carlos la saca. Bien abierto. Luchando, bien para Arnau. Arnau se la pasa al 9 abierto en banda. Se la deja para el 8. El 8 a ver qué hace. Se la deja al 9. Mira, míralo, míralo. Ahí viene Carlito. ¡Ay! Intentaba devolverla. Y final del tercer cuarto. Vamos a ir al cuarto ahora. Pues estadísticamente nos ha metido un gol en el tercer cuarto, como habías bien apuntado en... Exactamente. Exactamente, ahora mientras tenemos este descanso, vamos a ver si podemos poner un poquito de música aquí, si nos da tiempo. Mira, aquí tengo lo primero que me salga, aquí el fantástico Fran Gambale. No sé si está sonando o no, me gustaría que Jordi, aviam si m'escrius pel chat, y em dius si está sonando la música, si no está sonando la música o qué. Así que sisplau, sobretodo necessito 25 seguidors. El próximo reto son 5 seguidors més y el següent son 20 per poder passar la categoria de afiliado, em sembla que és o algo así. I d'aquesta manera pues poder fer unes transmissions de molta més qualitat. No sé si està sonant la música o no, m'ho podeu dir? Quina música has posat? Fran Gambale. Super Fran Gambale. Ara comencem, traiem la música, millor. Traiem la música, tornem aquí al camp per jugar aquest últim quart que estem dominant, 1-3. M'estan demanant a l'Eric que busqui el Nahuel per banda esquerra, que no obri sempre a banda dreta. Exacte. A veure, a punt de començar l'últim quart. Venga. Ponen la pelota larga i allí nuestro 9 consigue despejar. Sí, si ganamos seguimos apretando al líder Bufalá, que tiene 2 partidos jugados más que nosotros. Hasta que no se empiecen a jugar todos los partidos atrasados que tenemos. No se sabrá realmente cómo está la clasificación. Falta a nuestro favor. Han hecho falta en ataque. Vamos a sacar. Ahí la va a sacar Eloy. Abre en banda izquierda para Kim. Controla. ¿Para dónde, Eric? No ha conseguido pasar la pelota aquí, la ha llegado a nuestro atacante y ha chutado a portería y ahí estaba el portero en una preciosa estirada. Lástima que estaba enfocando a París yo con la cámara y no se vio. Atento que se va a ir Enric, intentan agarrar. Míralo. Golazo de Carlos, evidentemente ya sabemos a quién va la dedicatoria. Papá, Carlitos, mejórate. Ahí estamos. 1-4 en el marcador. De haber sido el 3-2 a ser el 1-4. Señores, ¿cómo es el fútbol? Y Bufalá, que vamos a por ti. Gran jugada, debemos decir, que ha hecho Enric por banda derecha. Más de medio gol es suyo. Y ha buscado evidentemente a Carlos, que llegaba solo y ha tenido que, bueno, que meter el gol. ¡Ay! ¡Oh! Nos acaban de meter el segundo. Otro mal despeje. 2-4. Estamos haciendo honor a cuando marcan los goles realmente, ¿eh? Pero son errores. Son errores, pero... Y en el centro nos están atacando de cara. Tanto nosotros como Sarriá, la mayoría de los goles son el tercer y cuarto los que marcamos.
2 a 4, abren la pelota a banda izquierda, atención, que intentan irse. Y ahí perdieron la pelota. Se le ha ido la pelota, nunca mejor dicho. Bueno, esta vez se nos ha ido a nosotros, atención, que van a sacar ellos, a ver qué consiguen hacer. Está el 66, a ver si consiguen contactar con él y la peina. Semblaba que habían matado al partido, malo a 4, pero... Ya, tanto va el cántaro a la fuente, que esta vez nuestro... ¡Oh, atención, cuidado, pelota suelta, bien despejada! No ha conseguido bloquear Eric, que ha resbalado. Semblava que havien matat el partit amb l'1 a 4, però sí. Ens han marcat el 2-4 bueno, i ara... Són alevins, això no s'acaba mai. Sí, hem de matar-lo. Atención, que el 66 vuelve a conectar con la pelota, pero esta vez en vez de peinar la intenta despejar, o sea, intenta rematar y se ha ido fuera. Yo creo que con, si marcáramos un quinto gol ya estaría bastante... Sacamos la pelota a banda derecha, Eloy consigue contactar con el centro del campo, ahí está Enrique, que de espaldas consigue contactar con Carlos, a ver si lleve Arnau ve a Nahuel, Nahuel se intenta ir, esta vez el 18 le ha ido bloqueando muy bien. Mira por dónde se podía pasar. Va Carlos. Atención, a ver si lo consiguen contactar. Kim que no llega. Saque de banda favorable a Sarriá. Vamos a ver, Sarriá CP. Nuevo saque de banda favorable a Sarriá. Han avanzado metros. Intenta contactar con el 66. La va a intentar poner en... No sabemos dónde. Eso no era ni un centro ni un chut. Era un centro chut. Venga, que esto se acaba. A ver si conseguimos marcar el quinto gol para estar más tranquilos todos. No me quedó claro si... La pelota, no ha conseguido contactar en banda derecha. Fallan ellos con el despeje. Y atención, que sale nuestro portero. No me quedó claro si se escuchaba la música o no se escuchaba la música antes cuando la puse. Ya recibiremos el feedback un poquito más después. Creo que no, creo que me dicen que no. Venga, Carlitos, muy bien, Carlitos, Kim. Abre para Kim, Kim con Nahuel, a ver si lo intenta, intenta irse. Ay. No lo consigue Enrique, irse de dos. Vale, Eloy. Solito en el centro, le va a llegar a Eloy. Eloy se lo devuelve a Enrique, Enrique a ver si lo ve por la banda. Atención, Enrique se va solo. Solo, se va y solo. Y el gol. Quinto, el quinto. El quinto. Jugada personal de Enrique, que se estaba mereciendo el gol ya desde aquel chut que había hecho con anterioridad. Y esto nos da un poquito más de tranquilidad. 2-5. 2-5, ahora ya... Jugada personal de Enrique. Enrique... Se ha ido de todo lo que le ha salido, con una clase estupenda, en una baldosa. 2-5, vamos. Parece que ahora ya... Sembla que potser està dat i beneït, com diuen. Intentar colgar la pelota en l'àrea, però ahí, ahí tenemos de cara Eloy. Ahí, a ver. Eloy del campo, que le llega Enric. Enric en fin de espaldas, pero ve a Nahuel. Nahuel lo intenta en el 66. David contra Goliat y... Nada. Atención a esa pelota. Le puede sorprender por el bote, pero no. La atrapa Eric. Venga, Eloy. Vuelve a jugar Eloy. A la derecha con Eloy. Eloy lo intenta con... Carlos. Yo creo que era medio falta eso, ¿eh? Por lo menos el fal de la falta lo era. Es lo que está protestando Carlos. El árbitro le dice que no. Parece que van a haber cambios también en Anguera. Están preparándose aquí Moja y Elías. Saque de banda y están Moja y Elías a punto de entrar. A ver por quién. Yo apuesto que por Nahuel y por Kim. Sí, puede ser. Intentan despejar, le llega al 66, a ver qué hace, bueno, ponerla en la frontal del área, sale nuestro portero y atrapa. Sobre todo recordaros, seguid mi canal, poneros como seguidores, necesito unos cuantos seguidores, necesito comentarios y seguidores para poder mejorar la calidad de mis retransmisiones. Uy, 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 penalti. Penalti. Falla el portero en la salida, ha sido más listo nuestro bajito, como bien decía nuestro comentarista... Joan, al fútbol, el centro de gravedad, el que lo tiene más bajo tiene más ventaja. Exactamente. El portero ha fallado, se le ha colado nuestro ratoncito y ya no ha podido ir por el balón, ha tenido que ir a por el jugador. Así que penalti será penalti, vamos a enfocar perfectamente para ver
lo mejor posible este penalti. Tenemos, supongo que lo chutará Enric, el penalti. Puede ser el 2-6. Puesto que lo ha provocado él, lo normal es que lo chute él. Sí que nos tapa, moja un poquito el... Sí, sí, es él. El ángulo de... del penalti, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Adelante la cámara. Vamos a adelantar la cámara un poquito. Aquí. Aquí sí, la vamos a poder ver. Como la chuta Enric, creo. Vamos allá a ver si sale el 2-6. El portero lo ha hecho muy bien también, el portero de Sarriá. Pero es que no es por nada, pero Anguera C son muy buenos. Vamos allá. Y gol. Enric para adentro. Pues muy bien tirado, se tiró muy bien el portero. Vamos a cambiar el 2-5 por el 2-6. Ahora sí que sembla que això està Dati Beneït. Tirem cap enrere. A separar la càmera de la banda, para que no nos digan nada. Exacto. Muy bien tirado, con mucha calma, por Enric. Hemos dado vueltas aquí para ver cómo nos colábamos en el campo. Y resulta que aquí había una esquina perfectamente puesta para colarse sin tener que estar dando vueltas ni nada. Aquí tenemos a la afición, tampoco es muy numerosa, pero es buena. Y aquí saca su. Vuelven a poner la pelota larga, a ver si consiguen llegar a su delantero, que controla, la centra, pero no consiguen finalizar la jugada. Al final salieron del campo Eloy y Arnau Rora. Eloy y Arnau Rora. Pues no hemos acertado. No hemos dado ni una. Mejor no nos dediquemos a entrenadores. Sí. Aunque de comentaristas y cámara tampoco y tal. Tampoco tenemos mucho futuro. Pero nos lo divertimos. Eso sí, lo pasamos bien, le ponemos ganas. Claro, esto es lo que hay. Se trata de que los que no pueden ver el partido lo puedan ver. No, no buscamos. Ya he declinado contratos de TV3. Así que. Ay. Vale, muy bien. Kim, ha estado expeditivo. La van a poner en el área. Contacta con el 66 que la peina y esta vez sale nuestro portero. Recordar que estas transmisiones las estoy realizando simplemente con el teléfono móvil. Con mi canal de Twitch y algún programilla. Camerafi Live. Que me sirve perfectamente para poner marcador, alineaciones. Y que cada vez estoy intentando dominar un poquito más. De eso se trata. De aprovechar al máximo las opciones sin realizar grandes inversiones. Sale a la contra Sarriá, a ver si lo consigue ir. Uf, lo ha perseguido muy bien Moja, corta Kim. Carlos no consigue darse la vuelta. Dice el árbitro que continuamos, le llega la pelota a Enric. Enric se la ha pedido Carlos por la... Y eso es falta. Empujón por falta detrás. Falta clarísima. Falta peligrosa. Puede ser el 7-2. Y tarjeta. Empujón por detrás. Tarjeta. Puede ser el 7-2. Clarísimamente. Vamos a enfocar bien. Vamos a enfocar bien porque esto puede ser el 7-2. Clarísimo. Veo muchos emoticones de Yoli. Bepana 325 dice penal, clar, que guanyeu, Bepana 325, bueno, no passa res, Bepana 325, Joli, Elipe, no, bravo, sí, no sé si vol dir que se sentia la música o no se sentia la música. Barrera de dos, atención, que lo puede intentar perfectamente para el hat-trick Enric. Venga, esto tiene que ser el sexto. Esto es para un diestro. Bueno, o para un zurdo también, lo tiene, ¿eh? Claro, lo tiene claro, ¿eh? Para cualquiera de los lo tiene dos. Claro que va a portería. Allá va Enric, atención, que la pone. ¡Oh! Parada el portero. Sí. Ha elegido colocación en vez de fuerza y el portero es alto, la ha parado. Claro. Saca largo, larguísimo, cuidado. Esa pelota no ha botado porque lo ha hecho muy bien Kim de cabeza.
La vuelven a poner en el área y, atención, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Pero ha estado muy bien nuestra defensa. Tanto Kim como Ilías han estado muy atentos para que esa pelota no botara. Enganao. Atención, que Nau se la lleva de cabeza con un hombre que le saca cabeza y media. Se la lleva de cabeza. Vamos a ver aquí. Saca Nahuel, la intenta poner en el área. Le llega Enric, pone el cuerpo, se consigue conectar con Moja, manda derecha, falta. Pero ha pitado la falta Enric. Falta, que está recibiendo, Enric está recibiendo casi todas las faltas. Bueno, porque es nuestro organizador, es un chico que se gira con mucha facilidad, es un hombre que tiene además técnica con las dos piernas y bueno... Lo están medio cosiendo a faltas. Lo difícil es pararlo, lo tienes que hacer con falta. Vamos a ver si entra esta y pasa a ser el 7-2, el 2-7, perdón, definitivo. Vamos allá, Enric. No sé qué pasa con entre el cuerpo técnico, el Sarriá y el supongo que el árbitro. La falta o alguna jugada anterior, quizá el penalti. No creo que variara mucho porque pitan caso, una falta en caso, o no. Un equipo muy deportivo, nos han hecho muy poquitas faltas, todas muy limpias, ni una patada. Sí. Y también un cuerpo técnico, el del Sarriá, también muy, muy correcto. Sí. Muy educado y muy profesional. Vamos a ver si esta entra. Vamos a ver por qué optas. Nahuel está solo. Si por el chuto o por el tiro directo. Nahuel está solo. Está muy lejos de portería. Barrera de dos. Pero Nahuel está solo. Y a ver, buscando rechazo. Atención, tiro Enric a portería. Se fue alta. Bueno. Bueno. Estamos en 13 espectadores en estos momentos, no me lo creo. Magnífico. Magnífico esto. Líderes de audiencia. Líderes de audiencia, por lo menos en Anguera. En prime time. ¿Eh? En prime time, sí, aquí. Sí. Nada. Cuidado, que esa pelota, bueno, llega falsamente a las manos de nuestro portero. Todos estos espectadores, recordad, seguid mi canal. Si queréis ver el próximo martes. Si tenéis dos móviles, ponerlo con dos móviles. Sabéis que podéis verlo en televisión. Si tenéis una Smart TV. Falta. No, no la ha pitado. Smart TV, o si tenéis Chromecast instalado en vuestro televisor, podéis enviar la imagen directamente y verlo en 58 pulgadas. Si tenéis un televisor 58 pulgadas, o en 25, o en lo que queráis. Que van la jugada, ya sabes cómo son estos. Van perdiendo, pero un gol los mete otra vez en el partido porque en Alevines nadie tira la toalla. Kim, que no consigue despejar, esta vez sí que consigue Enric. La corre Moja por la banda, llega antes el defensa y cubre muy bien. Moja no ha conseguido quitársela. Banda. Venga, Moja, mira. Va a chutar. ¡Palo! Larguero, atención, segunda jugada, Carlitos. Se hizo daño. ¿Qué ha pasado? Pues creemos que ha podido ser, después de chutar, ha podido el defensa golpearle o golpearse él contra el defensa. Seguíamos la pelota que ha ido al larguero y la verdad es que ha sonado mejor que la música que ha puesto Joan. Y no hemos visto al jugador, hemos visto cuando estaba en el suelo y el árbitro paraba el partido. Cambi, surte el Moja y entra el Roura. Arnau, número 11. No sabemos qué ha podido pasar, si se ha dado un golpe o ha sido un tirón muscular al chutar con tanta fuerza. Pues no, sale Eloy. Cambia Arnau, nuestro entrenador de... De repuesto. No sabemos, aquí están parlant l'àrbitre. Sí. No está tan ado Arnau. Nos está gustando mucho el arbitraje.
Sembla que han pitat, res. No, como ha parado la pelota, lo único que va a hacer es un bote neutral y evidentemente no la luchamos, se la quedan ellos, que son quienes tenían la pelota. La ponen en largo, ahí va King con mucha decisión. Muy bien ahí Enric. Sí, Enric solito la abre a banda derecha para Eloy, a ver si consigue conectar con alguien. Consigue con Enric, intenta caracolear, girarse. Qué difícil es quitarle la pelota. Atención, que va King, que lo intenta. Bueno, hay que probarlo. Es un portero sí. Que no se ha mostrado muy seguro durante todo el partido. Se le han escapado muchas pelotas y Kim tiene un buen chut. Pero también ha parado algunas... Eso sí, mira qué saque tiene. Atención, que se va sola. Se va fuera, pero lo ha puesto en el área contraria. Se acabó. Final de partido. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Os saludan los aliados de la noche. 40 años se cumplen del Rock and Ríos. Queremos celebrarlo. Exacto. Y nada, os esperamos este próximo martes para ver a Peñanguera. Mañana también estaré transmitiendo en concreto el partido de la Barça Escola, donde juega Nahuel. A las 4:20 será el equipo Memphis contra Paños. Hasta la siguiente y espero que os haya gustado.